imposible. La verdad que nosotros lo veíamos tan lejano hace tanto tiempo estar encerrado en un hospital y nunca nos vamos a ir. No, porque era difícil para nosotros. Él trabaja, él y yo estaba en casa. Y no podíamos ni siquiera costear un alquiler. Tenemos un nene que se llama Román, que él es electrodependiente. Hace mucho tiempo que nos habíamos anotado con el tema de la vivienda. Y bueno, tuvimos la palabra de Mariano Cascallares con la promesa de que un día Román iba a tener su casa. Y bueno, hoy estamos acá en la casa de Román, luchando y siempre para adelante y no perder la fe, no perder la fe porque todo se puede. En el poli de Ministro Rivadavia, hago vallas, 100 metros con vallas, quedé primera. Estuvimos entrenando una banda con mi profesor, nunca bajo los brazos, mis profesoras Cebe, Pochi, Ricky, los amo. Esto me lo dieron ustedes, así que los amo. Entrenar y ganar y llegar a Mar del Plata. Y si llego a Mar del Plata, ganarlo, obviamente. Hago atletismo, ahora tengo una contractura, estoy corriendo con eso y saltando. Hice 110 con vallas y quedé primera. Desde el principio de año me vengo preparando para esto porque entreno de lunes a viernes como 2 horas más o menos. Pero bueno, es una competencia, se gana y se pierde. Todo se aprende. Mi nombre es Hernán Sachero. Soy nadador, periodista deportivo, instructor de natación y soy trasplantado de riñón gracias al acto de amor de mi hermana. En mi proceso como nadador, la verdad que el Estado estuvo siempre presente. Mi primer juego mundial que fue en Sudáfrica. El apoyo que tuve para viajar fue del Estado. Así que yo pienso que el Estado presente es la única herramienta que tenemos nosotros, los deportistas amateurs, para poder lograr los objetivos y representar a la Argentina a nivel internacional como corresponde. Y cuanto más y mejor infraestructura haya, a nosotros nos viene súper bien. Así que tener 2 piletas en el municipio, próximamente ojalá 3, será un placer. Y acá tenemos un grupo de aproximadamente 15 chicos que demuestran que después del trasplante tenemos una vida súper espectacular gracias al deporte.